en ese camino debe seguir Ecuador. Hemos avanzado mucho en cuanto a justicia social, en cuanto a equidad, pero falta mucho por recorrer. Y si usted quiere técnicamente, debemos ir a una nueva etapa. Se han logrado grandes avances en la distribución del ingreso, con mejores salarios, con un sistema tributario sobre el ingreso más progresivo. Pero ahora nos falta distribuir de mejor manera la riqueza, la acumulación, los medios de producción, con leyes, por ejemplo, como la ley de herencia. Pero a esto pues, se oponen nuestras oligarquías con garras, con dientes, usando sus medios de comunicación, transmitiendo lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica, convenciendo a la gente que lo que es bueno para los ricos es bueno para ellos, engañando a las grandes mayorías. Entonces es un gran desafío que Ecuador tiene en corto y mediano plazo para seguir en esta senda de justicia social, la distribución de la riqueza y de los medios de producción.